Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Mary y este es mi canal Mery's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Ya me he preparado mi café para coger fuerzas y también he preparado mi cesta de la limpieza con todos los productos que voy a utilizar para tenerlos a mano y llevarlos conmigo por toda la casa. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza para dejar la casa lista antes de Navidad, aunque esta semana ha sido complicada ya que hemos estado de obras en casa, todavía no han terminado. Yo también he estado malita, así que he hecho lo que he podido. Antes de empezar me gustaría pediros algo, y es que nuestra querida amiga Rochi, seguramente muchos la conocéis porque también tiene un canal de YouTube, Rochi Aguilar, pues está pasando por una situación complicada de salud y os quiero pedir que entre todos le mandemos energía positiva para que se recupere lo antes posible y pueda volver pronto a casa con su familia. Desde aquí, amiga mía, te mando un beso enorme y toda mi fuerza. Bueno, y ahora sí que nos ponemos a trabajar. Lo primero que he hecho es quitar las sábanas y ponerlas a lavar. Siempre las lavo con percarbonato en el tambor y estoy utilizando el detergente para ropa blanca y de color de Mercadona y el suavizante de albaricoque y nectarina del día, que la verdad me está gustando muchísimo. Bueno, voy a dejar la cama así, sin sábanas ni nada, porque de vez en cuando me gusta dejar el colchón sin nada para que respire. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar el polvo de toda esta zona, las mesitas, los cuadros, el cabecero, que la verdad es que coge muchísimo polvo esta zona. Pero esta semana todavía le hacía más falta una buena limpieza porque, como os he dicho antes, hemos estado arreglando cositas en casa. Hemos puesto unas molduras en el pasillo que han quedado muy bonitas, ya os enseñaré todo el proceso en otro vídeo. Y estamos arreglando la habitación donde va a ir el ordenador y todo, ya esta semana va a quedar lista y terminada del todo, así que bueno, pues muy prontito os la podremos enseñar. Antes de limpiar los muebles con producto, sabéis que me gusta pasar el plumero atrapapolvo para eliminar el exceso de polvo, y esto es algo que antes no hacía y ahora no me lo explico porque, bueno, pues si no haces esto, toda la pelusa y todo el polvo se queda mojado en la bayeta y yo creo que ensucias más que otra cosa. Así que esto es algo que desde que lo hago me va mucho mejor. Las bayetas duran limpias mucho más tiempo y es algo que os aconsejo porque creo que el resultado y el proceso es mucho mejor. Aprovechando que tenía el colchón sin sábanas, voy a pasar el aspirador antiácaros, que este pues es de AliExpress, hace muchísimo tiempo que lo tengo y está agotado, pero en Amazon tenéis muy buenas opciones de otras marcas que funcionan igual de bien. Y parecía que el colchón estaba limpio, pero ya veis todo lo que ha sacado, y eso que yo esto lo hago muy a menudo. Ahora sigo con las estanterías, que también les hacía mucha falta una buena limpieza. Bueno, lo único que tienen es polvo, pero como aquí tenemos el ordenador, pues se acumula bastante. Así que hago el mismo procedimiento. Paso primero el plumero y después limpio con producto, que en este caso estoy utilizando el multiusos de bicarbonato de la marca Fabulosa, que compro en Action. Y para los más observadores habréis visto que hemos cambiado la silla de la mesa. Tengo que decir que yo no he tenido nada que ver, ha sido una decisión tomada únicamente por mi marido, aunque no os voy a mentir, yo estoy contentísima porque esa silla era horrorosa. Esta silla era la que teníamos primero aquí en esta mesa, es de Ikea, y aunque el ordenador lo vamos a pasar a la otra habitación, en principio pues este escritorio se va a quedar aquí. Y esta silla se quedará aquí también, pero sin ordenador. Y para la otra habitación pues vamos a comprar una silla que sea más cómoda, porque últimamente mi marido no estaba cómodo en la otra silla gamer. Y también que, bueno, pues que pegue un poco más con la habitación, porque la vamos a dejar así muy bonita, para mi gusto, claro. Y esa silla la verdad es que no pegaba nada de nada. Para limpiar la pantalla del ordenador he utilizado el limpiador de pantallas de Mercadona, que va fenomenal, y es importante que tengáis en cuenta que para utilizar este producto o cualquier producto, siempre para limpiar una pantalla, lo ideal es que el televisor o la pantalla esté apagada y nunca pulvericéis el producto directamente en la pantalla, sino que lo pulverizáis en la bayeta y después limpiáis. Ya que tengo el aspirador en la mano, voy a aprovechar para aspirar toda esta zona de la torre, que tiene como una red y bueno, pues coge muchísimo polvo. De hecho, aquí antes había una tapa que yo me pensaba que no se podía quitar y un día se nos ocurrió quitarla y no sabéis cómo estaba esto de polvo. Así que es algo que muchas veces pasamos por alto y se nos olvida limpiar. Y para acabar en la habitación me voy a la chimenea, voy a sacar todo y a limpiar, pues primero con el plumero y después con el producto, porque la verdad es que tenía muchísimo polvo y le hacía mucha falta. Ahora me voy al salón, voy a poner un poquito de orden aquí, hacer lo que sería la rutina diaria. Voy a empezar por la mesa porque Diva está durmiendo en el sofá y no la quiero molestar mucho, así que empiezo por aquí hoy. Y lo que hago es despejar todo, retirar con la ayuda de una servilleta todas las migas que puedan haber y después poderla limpiar. Se me terminó el limpiacristales en aerosol de Mercadona que tanto me gusta, así que voy a utilizar la mezcla para cristales y espejos que siempre hago y también me gusta mucho, que lleva agua, vinagre y unas gotitas de lavavajillas. Ahora voy a limpiar toda la estructura blanca de la mesa con el plumero, que si ya de por sí coge mucho polvo, estos días, como os digo, más, porque en casa se ha estado levantando polvo y bueno, pues realmente se nota, y aunque he limpiado todos los días, parece que el polvo no se acabe nunca. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. Ahora ya sí que me voy al sofá, como siempre, toca recoger el cargador que siempre está ahí enchufado. Y voy a colocar bien los cojines. Hoy no voy a pasar el aspirador ni nada porque, como os digo, me sabía muy mal molestar a Diva, que estaba ahí tan a gusto durmiendo, así que simplemente voy a colocar todo y la voy a dejar a ella así dormidita porque es que mirad lo a gustito que está. Hoy me tocaba limpiar bastante a fondo este mueble, sobre todo, lo que os digo, por el polvo de esta semana y porque ya le tocaba también, así que bueno, pues me subo a una silla y voy a sacar todo para limpiar bien con el plumero y con producto toda la estantería y luego pues todo el mueble de la tele. Muchos sabéis que llevo tiempo diciendo que quiero cambiar este mueble porque, bueno, me pone muy nerviosa todo el tema de cables. Como veis, no tapa los cables, y no solamente eso, sino que detrás de la tele hay un arsenal de cables que ahí no se puede limpiar ni se puede hacer nada. Así que, bueno, pues es algo que acabaremos haciendo, pero tiempo al tiempo, vamos paso a paso. De momento lo tenemos, pero en el momento menos pensado, pues yo quiero cambiarlo, quiero colgar la tele en la pared, lo que pasa que, bueno, pues hay que hacer un poco de jaleo. Pero sí, otra historia es la vitrina, que me tocaba hoy limpiarla bien en profundidad, sacar todas las copas, limpiarlas. Es algo que suelo hacer cada estación más o menos, y ahora pues antes de Navidad me tocaba hacerlo. Es algo que me da muchísima pereza, no os imagináis cuánto. Normalmente las copas las friego todas a mano y tal, pero bueno, como hace poquito que las fregué, tampoco estaban muy sucias, y simplemente pues lo que hago es limpiar el polvo con una bayeta y ya está. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. También necesitaba limpiar las puertas, y para esto lo que suelo utilizar es agua caliente en un cubo y unas gotitas de lavavajillas. No demasiado porque hace muchísima espuma, y entonces pues no me gusta porque se queda mucha espuma en la puerta. Así que con un poquito de nada y después con un trapo seco secarlas para que no queden marcas, y la verdad es que quedan perfectas. A veces he utilizado en lugar de lavavajillas un chorrito de amoníaco, y también las puertas quedan perfectas, pero el olor del amoníaco no me gusta demasiado, así que intento evitarlo. Después de pasar el aspirador voy a fregar toda esta zona con agua bien calentita y un chorrito del fregasuelos de flor de cerezo de Mercadona, que no sabéis lo bien que huele este producto, a mí me encanta y es mi fregasuelos favorito. Y ahora ya me voy a la cocina. Le había hecho un poquito de pollo hervido a Diva, así que lo voy a guardar en un tupper y me voy a poner a recoger todo esto. Ya veis cómo está la cocina, así que voy a meter todas las cosas sucias en el lavavajillas y a fregar pues las cosas que no meto dentro, que son pocas y tengo que fregar a mano. Para la placa de inducción utilizo este spray que es de Mercadona y ya sé que soy pesada con este producto, pero es que es mi favorito y hasta el momento no he encontrado uno igual y que me guste más. Lo único es que no sirve para vitrocerámica, supongo que el resultado no es el mismo, así que solamente sirve para placas de inducción. Otra cosa que tenía que limpiar antes de Navidad es el horno. Así que vamos allá, a mí me gusta quitar estas rejillas del lateral para poder limpiar mucho mejor y os voy a enseñar el producto secreto que tenéis que tener y no os puede faltar. Voy a estar utilizando Cif de limón y esta esponja de melamina que compré en AliExpress y descubrí hace poquito. Y esto os aseguro que no os puede faltar en casa. ¿Sabéis esos puntitos negros que son, bueno, manchas de grasa quemada que se quedan en el horno, en las bandejas del horno, y es imposible de quitar con nada? Porque yo me dejaba los dedos rascando y frotando y no había manera. Pues con este estropajo se van sin esfuerzo, de verdad os lo digo, valen 2 duros y para culos de sartenes, para las bandejas del horno, para limpiar el horno. Es que, bueno, ya habéis visto que en esa parte tenía algún puntito negro y ya ha desaparecido, así que es fantástico y os lo recomiendo. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Y una vez esas marcas de grasa quemada se han limpiado, pues utilizo el Cif de limón o la pasta de Pink Stuff y un estropajo tipo Scrap Daddy o Scrap Mami. En este caso estoy utilizando un Scrap Mami y una bayeta de microfibra mojada, bien escurrida, y después con un trapo lo seco todo muy bien. Tenía que rellenar la aceitera, así que de paso voy a aprovechar para limpiarla porque como siempre os comento, la compré como antigoteo, pero no, la verdad. Así que de vez en cuando pues la limpio bien por fuera, y también voy a limpiar la bandeja de madera donde tengo la aceitera y el salero y todo, porque ya veis cómo está de sal, que va perdiendo, y de vez en cuando lo tengo que limpiar bien a fondo. Y la aceitera pues yo siempre la friego así, con mucho cuidado de que no entre agua ni jabón dentro, pero es la única manera de que, bueno, pues de limpiarla de una forma rápida, y la verdad es que queda perfecta. Estos embudos de silicona plegables, la verdad es que son ideales, yo estoy muy contenta, ya tengo varios, son de Temu, y lo mejor es que los puedes meter dentro de lavavajillas, y cuando los pliegas no ocupan nada de espacio, son fantásticos. Y ahora ya voy a limpiar el fregadero, que lo limpio con el Cif de limón, y bueno, pues la verdad es que este producto es fantástico, porque siempre os digo que si queréis un producto que os sirva para un montón de cosas, el Cif es el vuestro. Os sirve para placas de inducción de vitrocerámica, para el horno, para la ducha, para el fregadero, para limpiar el baño, es que sirve para mil cosas, y además este de limón huele delicioso. Con este multiusos de Fabulosa, el de limonada rosa, que huele genial, limpio las encimeras y también el frontal de los azulejos de la cocina, porque además de limpiar muy bien cualquier superficie, también elimina muy bien la grasa. Ahora voy a limpiar la campana y los armarios de la cocina por fuera. Estoy utilizando una mezcla de agua y alcohol, y la verdad es que tanto los armarios, que son de alto brillo, como la campana, que es de cristal, quedan perfectos con esta mezcla. El inconveniente de este tipo de muebles es que las huellas se marcan a la mínima, pero sí que es verdad que es muy fácil de limpiar. Y ahora me voy a esta zona, la zona de la barrita de la cocina, voy a pasar un poco el plumero por las lámparas y los cuadros, y voy a limpiar bien la barrita. La verdad es que esta zona tengo que estar vigilando de pues lo típico, ¿no? Que llegas a casa y no sabes dónde dejar algo y se va a la barrita. Y es una zona que se suele llenar de cosas y después no la podemos utilizar para lo que realmente se tiene que utilizar, ¿no? Que es a lo mejor pues desayunar en un momento dado o lo que sea, y siempre está llena de cosas, así que es algo que seguro que pasa en todas las casas, pero tengo que estar con cuidado siempre quitando cosas que no van ahí y guardándolas en su sitio. Ahora me voy con el taburete de la cocina, que al ser cromado se ensucia muchísimo, tengo que estar todos los días limpiándolo. Primero le paso el plumero y lo he limpiado con la misma mezcla de agua y alcohol, y también queda súper bien. Y para terminar me voy al baño, voy a hacer un repaso bastante rápido. Lo primero, pulverizar el multiusos desinfectante de Mercadona por todo el inodoro. y después echar un buen chorro de este gel de flor de cerezo que huele súper bien, es mi favorito. Hoy también voy a echar unos polvos de estos, estos son de Mercadona, que me quedan de hace mucho tiempo, pero ya están descatalogados, pero equivalen a los polvos BIM de toda la vida. Y bueno, pues de vez en cuando me gusta echar junto con el gel para hacer una limpieza un poco más profunda por dentro del inodoro. Mientras dejo que los productos hagan efecto, me voy a limpiar toda esta parte del mueble, el lavamanos y el espejo, y voy a utilizar el Cif de limón. La verdad es que este producto elimina muy bien la cal y además deja un olor maravilloso, ¿no? A limpio, a fresco. Voy a desenroscar el tapón, que mínimo una vez a la semana me gusta hacerlo. Y con un cepillito de dientes que utilizo exclusivamente para la limpieza, limpio todas estas zonas y esquinitas que cuesta de llegar, ¿no? Con un estropajo normal, y limpio bien el tapón por dentro porque aquí se acumula muchísima suciedad y muchísimo moho. Y también es importante que no olvidemos limpiar no solamente lo que es la superficie del mueble, sino también si tenemos un jarrón, pues el jarrón, el dispensador de jabón, en este caso también el ambientador de varillas, que parece que no, pero van cogiendo polvo, se van salpicando con gotitas de agua y quedan secas y quedan marcas de cal y queda muy feo, así que también es importante que limpiemos los accesorios que tengamos encima del mueble. También voy a limpiar el espejo con la misma mezcla para cristales y espejos que he utilizado hoy. Y bueno, el espejo del baño es fácil que tenga alguna salpicadura de agua y parece una tontería, pero causa muy mala impresión cuando entras en un baño y hay salpicaduras en el espejo. Parece que sea una tontería, pero es un detalle que marca muchísimo la diferencia. Ahora voy a terminar de limpiar el inodoro porque los productos ya han hecho su efecto. Primero voy a limpiar con la escobilla, esta es de silicona y es de Temu. Y os diré que tengo sentimientos encontrados con este tipo de escobillas, y es que me gusta mucho porque llegan a rincones donde una escobilla normal no puede llegar, pero por otro lado siento que no frota demasiado bien o no rasca demasiado bien el interior, no sé cómo explicarlo, así que estoy ahí, pero no sé, contadme si a vosotros también os pasa, si tenéis esa sensación. Y nada, antes de guardar la escobilla siempre le pulverizo un poco de desinfectante, el mismo producto que utilizo para el inodoro, para que se vaya desinfectando. Ahora voy a limpiar el inodoro con papel de cocina. Sabéis que siempre utilizo papel por el tema de las bacterias, así cuando termino simplemente lo tiro y no tengo que estar lavando vallitas por separado y toda esta historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Os pido disculpas una vez más por mi voz porque la sigo teniendo muy tomada del resfriado. Contadme en comentarios si vosotros también hacéis alguna limpieza así más general de algunas zonas de vuestra casa antes de Navidad, que sabéis que me encanta leeros y os voy contestando poco a poco. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.